inocencia perversa. 2 años después. Ya, solo estoy revisándolo por segunda vez. Está al 110%. Vale, genial. ¿Se han enviado todos los archivos? Kyle dice que sí. ¿Quieres que lo llame? No, lo haré yo. Hola, quería saber si se han recibido todos los archivos. Emily, vete ya, estás en excedencia. Gracias, sí. Todo está controlado. Ya. Vete a casa. Reconecta con la familia. Si me aceptan. En serio, necesitas descansar. El trabajo ya te estaba afectando. Aquí estaremos cuando quieras volver. Si vuelvo. Lo harás. Da recuerdos a Andrew y a los chicos. De tu parte. Buen trabajo. Lo mismo digo. Vamos, vete. Adiós al trabajo. Adiós a las investigaciones. Adiós a los problemas ajenos que resolver. Tú sola en esta gran casa, con la única molestia de tu familia, ¿crees que te volverás muy loca? Un poco. Oye, es que quiero que descanses y te relajes un poco. Pues tenme ocupada. Doctora Valentine, es usted muy traviesilla. ¿Me llevas a dar una vuelta? Cuando quieras. ¿Puedo conducir? Nunca jamás. Qué malo. Libby, está feo curiosear. ¿Y tú, Brian? Cuento 3. ¿Y tú cuántos, Olive? Afirmativo. ¿Podemos apartarnos de la ventana? Creerán que somos bichos raros. Somos raros. Lo dirás por ti. Oh, venga, por favor. Tú también. Oh, venga. Seamos civilizados y vayamos a saludar. Ven, Hunter. Ven, bonito. Vamos, Hunter. Cuidado. Más despacio. Hunter. Te llevo a dar un paseo. Vamos, tío. Hola. Hola. Emily. Este es mi marido, Brian. Hola. Y nuestra hija, Olive. Este es Hunter. Hola. Soy Tamara. Vivimos al lado. Ya, os he visto por la ventana. Oh, perdón. Perdón. Tranquilos. Mamá, tienes que ver el tamaño del jardín. ¡Es enorme! Este es Billy. El mayor Titus estará por ahí dentro. ¿Necesitas ayuda o...? No, gracias, me apaño. Billy, si quieres dejar tranquila a tu madre, Olive podría enseñarte nuestra casa, si le parece bien a tu madre, claro. No queremos molestar. No hay ningún problema, para eso estamos los vecinos, ¿no? ¿Puedo, mamá? ¡Porfa! ¡Porfa! Billy acaba de pasar un catarro, así que... Dímelo a mí, estos críos se lo cogen todo, ¿a que sí? Bueno... ¡Gracias, mamá! Vamos, corre. Siempre es bueno tener chicos cerca. ¿Y de dónde venís? Del este. Oh, Nueva York o... No tan al este, Denver. Me encanta Denver. Las montañas allí son preciosas. Sí. Bueno, oye, cuando acabes y si tienes ganas, podrías pasarte si no estás muy cansada. Oh, vale, gracias. Sí, ya veré. Encantado. Sí, lo mismo digo. Y gracias por dejar que Billy juegue con Olive. A Olive le encanta jugar. Genial. ¿Lista para morir? Nací lista. Ya verás. ¡Vengas! Eres buena. La mejor. ¿Y ahora qué? No sé. ¿Un juramento? ¿Qué? Hermanos de sangre. Chócala. ¡Qué asco! ¿Qué?
¿Solo es sangre? No, gracias. Soy chica, no hago esas cosas. Vamos a hacer otra cosa. ¡La llevas! ¡La tengo! ¡Oh, vaya! ¡Lanza! ¡Ahí va! ¡Aquí! Ah. ¿Te gusta el barrio? No está mal. Todos se han portado genial, gracias. Quería preguntártelo. ¿Nos turnamos para llevarlos al cole? Podríamos turnarnos a partir del lunes, si quieres. Sí, sí, podríamos hacer algo así. Muy bien. Bueno, Billy, tenemos que irnos, hay muchas cosas que hacer. Billy. 10 minutos. No. Gracias, mamá. Venga, Olive. Oye, ¿sí da algún problema? No, no, en absoluto. Olive no tiene muchos amigos que vivan cerca, así que le viene muy bien. Vale. Pues gracias de nuevo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. 9 minutos. Mariquita, mariquita, vuela a tu casa ya. Tus hijos se han marchado y ahora ardiendo está. Todos menos una, que es la pequeña Ai, que debajo de la sartén escondida estará. ¡Te tengo! Oye, espera, no te muevas. Solano, es venenosa. Ven. Te he salvado la vida, me lo debes. Gracias. ¿Qué es eso? Alergia, el moho de la hierba cuando llueve mucho. Tú la llevas. No, ya no. ¡Tramposa! Tú la llevas. Ahora tú la llevas. ¿Billy por aquí? Tú eres Titus. ¿Qué hay, chico? Es un placer conocerte, le llamo. ¡Emily! ¡Titus viene por Billy! Ahora sale. De 64. Sí, sí. Igual le viene bien echarle un ojo al tornillo de ajuste del ralentí. Las juntas pueden tener grietas. Iba a... ¿Me enseñas? Empiece apretando el tornillo de ajuste de la mezcla. ¿El qué? Están detrás. Hola, soy Emily. Tú debes de ser Titus. Hola, sí. Sí, le puede decir a Billy que vuelva a casa ya. Gracias. Sí que tiene conversación, ¿verdad? Tú hablas mucho. Otros hablan menos. Cuidado, amigo. ¿Has visto el cardenal del brazo? Mm-mm. Cosas de chicos. Eso espero. Tamara es simpática. Sí. Habría que llevarles una lasaña o algo. Seamos buenos vecinos. Ah, cielo, cielo, si quisieran que fuéramos, seguro que nos invitarían. ¿Ya te sientes encerrada? ¿Qué tiene de malo ser una persona amigable? Nada, nada en absoluto. Es que dijiste que te lo querías tomar con calma. Es todo. Relájate un poco. Thank you.
Hola. Creímos que os vendría bien algo de comer. Gracias, pero la casa es un desastre. Vosotros disfrutadla. Gracias. De nada. ¿Pueden quedarse? Es tarde, cariño. No sé si... Por favor. Pero... Adelante, por favor. Si no te viene bien... No, adelante. ¿Tomáis algo? A ella le encantaría. Sí, me vale cualquier cosa. Estaba tomando un vino. Florista, vaya. Sí. ¿De bodas? Funerales, sobre todo. Gracias. Mm-hmm. ¿Salud? Salud. Salud. Gracias. ¿Estás bien? Creo que... Vaya, estoy sangrando. Me he cortado. Lo siento mucho. Tranquila. ¿Estás rota? ¿El baño? Sí, por el pasillo. Vale. Se habrá roto en la mudanza. Toalla. ¡Quiero a mi hijo! Se lo llevaron. Se llevarán a su hija. ¿Qué? ¿Pero qué dice? No lo sé. Está loco. Tamara, lo siento. No, yo lo siento. Deberíais iros. Podemos quedarnos si quieres. Entremos. Buenas noches. ¿Pero qué ha pasado? No lo sé. Bueno, esto es todo por esta noche. Quizá vuelva a hablar con ustedes, ¿vale? De acuerdo. Que descansen. Buenas noches. Mariquita, mariquita, vuela a tu casa ya. Tus hijos se han marchado y ahora ardiendo está. Todos menos una, que es la pequeña Ann, que debajo de la sartén, escondida, estará.
¿Estáis bien las dos? Ya sé que lo de anoche fue un susto, pero ese hombre ya está en la cárcel, así que no nos preocupemos. Gracias por intervenir. Oh, bueno, ya sabes, eso es lo que hace el macho alfa. Oh, pues le daré las gracias cuando lo vea. Vale. El macho alfa también repara sus cochazos, así que voy a... Pero... Estoy en el garaje. Esto es aburrido. Pero está bien pasar juntas un rato, ¿verdad? Sí. Hola, Oli. ¿Puedo irme? Claro. ¿Acechándome? ¿Alguna vez sientes que vives la vida que no habías planeado? Y que todo se te escapa y no puedes hacer nada por evitarlo. Que no hay nada nuevo. Y que tienes más por detrás que por delante. No, yo tampoco. Hola. Hola. Nuestras mejores flores suelen ser malas hierbas trasplantadas. Esta, sin embargo, no sé si lo sabrás, es solano. Venenosa. Puede ser mortal para niños y animales. Si quieres arrancarla, con mucho gusto me la llevaré a mi montón de abono. Oh, sí, sería genial, gracias. Bueno, ¿cómo lo llevas? Lo llevo como puedo. Os he traído vino. Gracias. Debo confesarlo. Adelante. El hombre de anoche era mi marido. En estos momentos, mi ex. Es Marcos, el padre de los chicos. Estamos separados por razones evidentes. Lo siento mucho. Sí, cree que intenté llevarme a los chicos. Y tal vez lo hiciera, pero era el único modo de tenerlos a salvo. Ha llamado hoy. Estamos en esa parte del ciclo de suavizarlo. Siento que os vierais envueltos en ello. He visto los cardenales de Titus y Billy. ¿Están bien? Los críos son así de resistentes. Me alegra que él ya no esté. Prefiero tener rosas en la mesa que diamantes en el cuello, ¿sabes? Bueno, no quiero entrar más en el tema. Es que creía que debías saberlo. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 10, casi 11 años. ¿Y sin el gusanillo de una aventura? Lo del gusanillo se queda un poco corto. ¿Habrá que intentar repetir lo de la cena algún día? Sí, intentaré no llevar escolta policial. Y Billy siempre será bienvenido. Olive también. Gracias. ¿Me libraré de esto? Gracias. Vaya. Dios. ¿Brian? ¡Brian! ¿Dónde? La correa del ventilador me ha atrapado la mano. ¿Estás bien? Sí. Ay, 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 ay. Estoy bien. El coche ya va mejor. ¿Podrías gritar un estoy bien la próxima vez? Sí. Ah. Titus, he hablado con tu madre. Me ha contado lo de tu padre. Oye, si alguna vez necesitas algo, aquí nos tienes. Emily se dedica a cuidar a la gente. Es su profesión. Gracias. Dejaré que lo curen. Vale. Nos vemos luego, Titus. He hablado con Tamara. Uh-huh. Resulta que el de anoche era su marido. ¿Qué? Vaya, qué locura. Eso explica un poco lo del señor charlatán, ¿no crees? ¿Quién? ¿Titus? Es un buen chico. Solo necesita que lo orienten. A Billy parece que le va bien. Es más, creo que Olive ya tiene su primer amor oficial. Pobres chicos. Pero hay algo raro en esa casa. No sé explicarlo. Vamos, Olive por fin tiene un amigo que vive cerca. Deja que disfrute. Relájate un poquito, ¿vale? Entre tanto, ¿qué quiere hacer hoy la doctora Valentine? No lo que estás pensando. ¿Cómo sabes lo que estoy pensando?
¿Soy tan previsible? ¡Sal de mi cabeza! ¡La llevas otra vez, perdedor! ¿Cuántas veces voy a salvarte la vida? ¡Billy! ¡Billy, deja de hacer el tonto! Deberías tener más cuidado. No tiene gracia. ¿Seguro? Lo siento. Bueno, ¿cómo está? Genial. Es terrible, lo sé. Es terrible, pero oye, no se te puede dar bien todo, ¿no? Si me muero, cásate con una mujer que sepa cocinar. No digas eso. Además, me moriré mucho antes que tú. Me troncho, como dicen los chicos. No decimos eso. Bueno, las... ¿Podemos quitarlas? Tamara las ha traído. Están bien, ¿verdad? Sí. Titus dice que el Mustang podría estar listo esta semana, así que... No vas a darte por vencido con ese coche, ¿eh? No me vencerá. ¿Y qué hay de Billy? ¿Voy a tener que darle la charla del matrimonio, sacar la escopeta, broncarle un poco? ¿Qué? ¡Papá! Pero tal vez habría que hacer más cosas en familia. Si quiere jugar, déjala. Te gusta Billy, ¿verdad? Está bien. Pero jugáis un poco a lo bestia. Él, concretamente. Sí, hoy me he empujado muy fuerte, pero lo he puesto en su sitio. Así me gusta. ¿Sabes algo sobre la sangre del jardín? Billy quería que fuéramos hermanos de sangre, pero le dije que soy una chica. ¿Se ha cortado? Chicos, somos criaturas terribles, ¿verdad? Sí, lo sois. ¿Puedo? Vale, lleva el plato. Brian. ¿Mm? ¿Reconciliación, tal vez? Tal vez. ¿A ti no te parece que hay algo raro? ¿Quieres que me acerque? Ella dice que llamó para disculparse. Tal vez yo esté exagerando. Tal vez. Tus tal vez siempre son síes. Tal vez. Lo sé. Pero me da igual. No voy a parar hasta que todo el mundo sepa la verdad. ¿Tienes la menor idea de lo que he pasado? Ahora debes hacer lo correcto y entregarte a las autoridades. ¿Desde cuándo sacas la basura? Había sangre en el coche. ¿Qué coche? En la puerta del marido. Había sangre en la puerta de su coche. ¿Diga? Tamara, hola, ¿estás bien? Claro, ¿por qué no iba a estarlo? Perdona, pero es que he visto irse a tu exmarido y he pensado... Oh, perdona, estaba preocupada. Todo va bien. Gracias por llamar. ¿Nos vemos mañana? Yo, sí, hasta mañana. Vale. ¿Todo va bien? Eso creo. Oye, ¿tan aburridos somos por aquí o...? Oh, espera, mira, alguien ha encendido unas velas. Alguien es una mujer muy afortunada. Lo siento muchísimo. Creo que estoy exagerando. Espera, ¿tú exagerando? ¿Estás loca? Tú eres... Perfecto. De lo más guapo. El exitazo del verano. Ya he dicho perfecto. Perfecto. Tierno. Gracias. De nada. Estoy perdiendo el apetito. Y estoy ganando otra cosa. Limpieza.
Buenos días. Buenos días. ¿Has visto a Hunter? Estará detrás. ¡Hunter! No está arriba tampoco. Pues mira otra vez. Bien, Olive, ¿lista? Ya voy. Vale. ¿Has visto a Hunter? No, puedo... No. ¡Hunter! Hoy la llevo yo. ¿Sí? Sí. Vale. Vamos. Llegarás tarde. ¿Va todo bien? Sí, sí, muy bien. Disfruta del cole, aprende mucho. Te quiero. Y yo a ti, mamá. Vamos. Lo llevamos, esta semana nos tocan las mañanas. Ya. Buen día, ¿de acuerdo? Cuídate, te quiero. Ciperidón. Se receta en caso de alucinaciones, delirios y paranoia. ¿Qué haces con la alarma? Pues... no lo sé. ¿Estás bien? Sí. Oye, ¿has encontrado a Hunter? Cielo, nos habremos dejado la puerta abierta y estará detrás. Ya lo ha hecho antes. Estará por ahí, meándose en las cosas. Es lo que hace. ¿Estás bien? Estoy bien. Bien, vale. Adiós, alarma. Estoy aquí. ¡Hunter! ¡Hunter! ¿Qué tal el cole? Bien.
Gracias por recogerlos. Sí, han tenido un día genial. La verdad es que se llevan muy bien, es un alivio. ¿Alivio? Sí, a veces los chicos hacen migas y otras veces ya sabes lo que ocurre. Es cierto, me alegra teneros tan cerca. Ya. Y quiero que sepas que agradezco mucho lo que Brian hace por Titus. Se está abriendo. Es un chico callado. Pero, bueno, con todo lo que está pasando con su padre y conmigo trabajando siempre, pues... Añoro el trabajo. Goza del tiempo mientras lo tengas. Los chicos crecen rápido y de pronto un día... ¡puf! Se van. ¿Has visto a Hunter por casualidad? No, no puede andar lejos. No creo. Nos vemos. Siento mucho. Creo que está roto. Lo siento mucho. ¿Quieres que la lleve al hospital? No, no, deja. Vamos, con mucho cuidado. Venga, vamos a curarte. Te pondrás bien. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Ha sido un accidente? Sí, estábamos jugando. Cielo, son cosas de niños. ¿Te he contado cuando me rompí la nariz contra una valla? 3-4 semanas con la escayola. Sí, 3 o 4 semanas, entonces lo veremos. Buenas noches. Te quiero. ¿Papá? ¿Y Hunter? En algún lugar seguro. Mañana lo buscaremos. Bueno, descansa. Mamá. ¿Sí? ¿Y si no ha sido un accidente? ¿Por qué lo dices? No lo sé. Olive, ¿alguien te ha empujado? ¿Quién? ¿Billy? No lo vi. ¿Seguro que lo hizo a propósito? Tal vez. Sí. No lo sé. No quiero crearle a nadie problemas. No, no, cielo. Podrías haber tenido una lesión peor. Lo siento. No, no es culpa tuya, preciosa. Toma. No te acuestes con preocupaciones, ¿vale? En directo desde nuestros estudios de Los Ángeles, noticias del Canal 8. Gracias por su compañía. Ahora la noticia del día. La policía investiga las causas de lo que parece ser el suicidio de un hombre hallado en un motel del este de Los Ángeles esta misma mañana. El cadáver fue hallado por una camarera del hotel cuando limpiaba. La policía Brian. Considera la muerte Brian. Como un suicidio, aunque descarta es su marido, ¿verdad? Homicidio. Otra noticia es la celebración de la... Había sangre en el coche. Anual del condado. ¿Eh? Y no tenía por qué conducir él. Fuego llenarán de alegría. Era él, te lo has perdido. Que contarán... Hola. Sentimos molestarte tan tarde. Vale, lo hemos oído. ¿Disculpa? Lo de tu exmarido. Hemos oído lo ocurrido, que ha fallecido. Lo he visto en las noticias. Así que queríamos... Ya sé que llevamos poco como amigos y no quiero empezar con mal pie, pero os estáis confundiendo. Oh. Perdona, seguramente nos hemos confundido. Lo sentimos, vamos, vamos. Cielo, vamos. Brian, ¿has oído eso?
Brian no respira. Vamos, chico. Hunter. No lo entiendo. ¿Cómo vamos a decírselo a Libby? Un perro no se muere así por las buenas. Tenía una salud perfecta. Hunter está muerto. Oh, cielo. Lo siento mucho. Le encantaba estar aquí. Hunter sabe que lo queríamos y que seguiremos queriéndolo. Cuando eras pequeña, le tirabas de las orejas y le metías el dedo en el ojo y él se aguantaba tranquilamente. Era como si supiera lo importante que eras para nosotros. Lo echaremos de menos. ¿Quieres decir algo, Libby? Te quiero. Vuelve. Emily. Siento mucho vuestra pérdida. Disculpad. Lo siento, es que han sido un par de días difíciles. Me lo imagino. ¿Estáis bien? Lo superaremos, ya sabes. Tal vez un rato en el parque nos anime, ¿no? No sé si Billy y Titus querrán venir, pero hay canchas de baloncesto. No sé si juegan. Seguro que les encantaría, pero... Pues no se hable más. Así podrás recuperar el sueño perdido que te interrumpimos anoche. ¿10 minutos? Gracias. Olive, ¿quieres llevar esto contigo? Después de lo que le hizo, ¿lo vas a llevar? Ni siquiera lo sabemos. Son niños, vamos. ¿Y si vuelve a hacerlo? Hablaré con él. Volveremos pronto. Vigílalo de cerca. Lo haré. Los Ángeles, se ha confirmado que es Robert Johnson, que perdió a su único hijo en un trágico accidente acaecido en las montañas hace 2 años. El caso de Sean Johnson fue noticia nacional y conmovió a Norteamérica cuando cientos de personas de poblaciones del área de Denver, Colorado, organizaron una operación de búsqueda de 3 meses. Robert Johnson fue hallado muerto en la habitación de un hotel, al parecer a causa de un presunto suicidio. La policía también nos ha comunicado que el señor Johnson fue detenido días antes de su muerte por allanar un domicilio particular. No está claro por qué. Poco después de descubrirse el cuerpo de su hijo, el señor Johnson dijo estas palabras: Sean estará en el cielo, pero el caso está lejos de cerrarse. Y estaba deseando averiguar más datos sobre la muerte de su hijo. Sean fue visto por última vez jugando al escondite con unos amigos en las montañas cercanas a una bajada de Denver. Tras una exhaustiva investigación, la policía de Denver descartó el homicidio y describió la muerte de Sean como un trágico accidente. Robert Johnson será recordado por sus amigos y familiares por su generoso servicio a la comunidad, trabajando con jóvenes de la ciudad. Más sobre esta historia en la próxima edición. Aparece el cadáver de Sean, el niño desaparecido. La policía considera su muerte un accidente. Se lo llevaron. Se llevarán a su hija. Pam Johnson. Nunca estuvo casado con Tamara. El hombre de anoche era mi marido.
Hola, la verdad no es un buen momento. Estoy abrumada. Bueno, estoy hablando por teléfono, así que... Es la segunda mudanza en los últimos 2 años. Solo queríamos encontrar un lugar donde poder ser una familia, ¿sabes? Pero hay personas, algunas personas, que no nos dejan tener ni eso, que no entienden lo que significa una familia. Aunque tú sí. Sí, pero no estoy muy segura de eso. Bueno, sí, entiendo lo que dices. Nos dolería que les pasara algo a nuestras familias. Así que las tenemos cerca. Hacemos lo que sea por ellas. Perdona, no sé de qué me hablas. Me alegra mucho que seas mi amiga. Es muy importante. Yo también me alegro. Bien. Más vale que vuelva mi llamada. Ya hablamos. Yo solo... ¿Mintió sobre que era su mujer? Si usted intentase superar un recuerdo doloroso del pasado, ¿revelaría todos los detalles a un vecino al que acaba de conocer? ¿Eh? La muerte del niño fue un accidente. Vamos, deje a esa gente en paz. ¿Y si no fue un accidente? Vi medicación en su casa, antipsicóticos, y esos chicos tienen cardenales. No creo que estén a salvo con ella. Vale, haré un seguimiento y hablaré con servicios infantiles. Está para hacer que me sienta segura, haga que así sea. Si surgiera alguna cosa más... No dude usted en llamarnos, ¿de acuerdo? Gracias por nada. Diga. Soy yo. ¿Cómo? Espere. ¿Ha dicho servicios infantiles? Sí. Sí, tengo 2 hijos. Qué raro. ¿Y la placa? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué? ¿Has llamado a servicios infantiles? Yo no he llamado a servicios infantiles, yo solo... ¡Eres estúpida! Ser estúpida hace daño a la gente. Lo siento. No todo el mundo tiene la vida perfecta que tú tienes. Y hay cosas más importantes en este mundo que tú, y te agradecería que te centrases en tu familia a partir de ahora, ¿vale? Vale. ¡Mami! Hola, te echaba de menos. ¿Qué se dice? Gracias por llevarnos. De nada. Gracias, Brian, te lo agradecemos. No hay problema. Bien, chicos, vamos. Tenemos que hablar. De acuerdo. No creo que sea Billy. Creo que sea ella. Tal vez sean ambos. O alguien que saca las cosas de quicio. No me lo estoy imaginando. Me ha atacado. ¿Te ha atacado? Me ha amenazado. Llamé a Iommi y le dije lo de los cardenales y él llamó a servicios infantiles. Oh, ¿Tú no te molestarías si alguien te hiciera eso? A mí nadie me haría eso porque yo no maltrato a mis hijos. Y no creo que estén seguros ahí, y puede que nosotros tampoco. Ya basta. Cariño, ¿oyes lo que estás diciendo? Todo esto es de locos. ¡Te voy a dar! ¡Un niñato! ¡Chicos! ¡Por favor, ya basta! ¡Suelta! ¡Pequeño monstruo! ¡Suelta, Titus! ¡Vete a tu cuarto! ¡Basta! ¿Estás bien? ¡Titus! Está pasando de nuevo. ¡Tienes que dejarlo! ¡Oh!
Vale, te lo agradezco. Gracias, hasta luego. Muy bien, un café moca con vodka y Valium como has pedido. Es solo café. ¿Quién ha llamado? Tu madre. ¿Mi madre? No paro de darle vueltas y vueltas a la cabeza y sigo pensando en Tamara. Oh, cielo, hay que encontrar algo nuevo de qué hablar. ¿Es que no me haces caso o es que te da igual? No es eso. Es que creo que tal vez estés viendo algo que no existe. ¿Así que ella no te da malas vibraciones? Creo que es una madre soltera que hace lo que puede. Sabía que ibas a decir eso. ¿Y qué significa eso? Brian, por favor, has tonteado con ella desde que se mudó. Vale, ahora sí que se te ha ido la olla. Me da mucho miedo. Y no quiero quedarme esperando a ver qué más va a pasar. Bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Deberíamos quedarnos con tu madre al menos una temporada. Vale, ¿sabes esto? Esto ya es ridículo. Sí, son raros, cielo, pero todo va a ir bien. Confía en mí. Confío en ti, pero no se trata de ti, sino de la persona desequilibrada que vive al lado. Estos son los hechos. Mintió sobre su marido y ahora está muerto. Hace 2 años mataron al hijo de ese tío. Libby tiene un brazo roto y sus hijos tienen cardenales. Pero eso no significa que fuera ella. Cielo, los críos se caen. ¿Y Hunter? ¿Qué hay de él, Brian? Porque era un perro perfectamente sano. Pero no significa que ella matara al perro. No sé por qué mentiría sobre su exmarido, pero no es asunto nuestro. A veces pasan cosas y no se pueden explicar, pero eso no la convierte en una maltratadora ni en una demente. ¿No? ¿Y para qué son los antipsicóticos? Si pasó una vez, puede volver a pasar. Quiero ir a vivir con tu madre un tiempo. Olive, date prisa, tenemos que irnos. Es que... no sé yo. Lo sabes. Dilo. Dilo. No me lo estoy imaginando. Yo no he dicho que sea así. No hacía falta. Oye, te quiero, ¿vale? Superaremos esto juntos. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Va todo bien? Sí, bien. Tengo que disculparme por lo de la otra noche. Oh, no hace falta. Sí, hace. Puedo ser demasiado protectora, sobre todo después de lo que hemos pasado, y tiene resultados terribles. Tú eres madre y lo entiendes. Pues claro. ¿Entonces conduces tú hoy? ¿Qué? Conducir. Oh, perdón, no me acordaba. Libby está mala en la cama, nos quedamos en casa. Oh, vaya, qué pena. Bien, pues más vale que nos vayamos. Mira quién se encuentra mejor. ¿Qué recuperación más rápida? Billy, sube. Aprende mucho. ¿Vale? Adiós, mamá. Chico, ¿me haces el favor de alcanzarme ese trinquete? Ah, ¿qué hay de nuevo? No mucho. ¿Alguna nueva perspectiva de empleo? No, la verdad. ¿No? ¿Todo el mundo se ha calmado ya? Supongo. ¿Sabes? Yo... me crié sin padre también. Seguramente por eso me desvivo, por estar en casa. La familia es algo importante. Lo es todo. Sí, bueno. ¿Y cómo lo lleva Billy con la mudanza y todo eso? Bien, supongo. ¿Sabes? Si tú o Billy necesitáis hablar algún día o solo estar con alguien, sabéis que estoy aquí, ¿verdad? No necesitamos otro padre. No es lo que quería decir. Es que... mi madre siempre se cabrea porque decimos que nos encantan las flores, pero las cortamos. Decimos que nos encantan los árboles, pero los talamos. Y luego hay quien se pregunta por qué. Algunos tienen miedo cuando les dicen que los quieren. ¿Verdad?
Sí, pues claro, lo entiendo, lo entiendo. Oye, ¿va todo bien con Billy? ¿No te ha dicho nada que te haya parecido un poco raro? ¿Cómo qué? No sé yo, tal vez cosas de su pasado. No lo recuerdo. Titus pega mucho a Billy. El bruto es Titus. Tal vez hoy deberías jugar con tus antiguos amigos, ¿vale? ¿Por qué? Hazlo, por favor. Vale, bien. Voy a casa a hacer el equipaje y nos iremos un tiempo con la abuela Williams. ¿Puedes echarme eso? Pues claro. Te quiero. Yo también. Por favor, que esté haciendo lo correcto. ¿Titus? Dámela tres cuartos. Gracias. Tranquilo, ya saltará el contestador. Hola, somos los Valentine. Por favor, deja un mensaje y te llamaremos. Hola, soy yo. Oye, ya sé que no quieres oírlo y no sé qué estará pasando ahí, pero Titus no está bien. No está bien. No sé por qué, pero te llamo al móvil. Buena canción. Sí, ya. Oye, ¿podrías alcanzarme la llave de la junta y bajar un poco el volumen? Toma. Gracias, chico. Sabes, la única gente por la que realmente he sentido algo es por mi familia. Por los demás, nada. A veces me pregunto, ¿por qué soy así? ¿Por qué no siento nada? Busco una respuesta. Siento curiosidad. ¿Qué es lo que quieres decir, Titus? Soy una persona enferma. Eso ya lo sé. ¿Por qué? ¿Cómo va a hacer un tío normal lo que hice? Es como si hubiera otro dentro de mí. No estás enfermo, chico. Oh, no, claro. Sabes a quién tienes que matar. Y te ocupas de los detalles. La primera vez tienes cuidado. Pero la número 30... ¡Titus! ¡Titus! ¡Titus, no! ¡No! No quería hacerles daño. Solo quería matarlos. A veces desearía que todos tuvierais un solo cuello y tener las manos sobre él. Titus, Titus, escúchame. Pase lo que pase, podemos hablar. ¿Sobre qué? Somos amigos. Ni siquiera me conoces. Espera, Titus, espera. No, ¿qué es lo que quieres? Quiero que cojas tus peores pesadillas. ¡No! Y les pongas mi cara. ¡Titus! Tranquilo. No es tu culpa. Vi la luz sobre el confesionario. La voz dijo: es a quien hay que matar. ¿Brian? 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 ¡Ah!
Dios mío, Brian, socorro, que alguien me ayude, que alguien me ayude. La saturación está muy baja. ¿Conecto el respirador? Sí, hazlo. Costillas rotas, lesiones internas. Está en muy mal estado. No ha sido un accidente. Lo hizo él. Igual que lo del chico de hace 2 años en Denver, como lo del padre y lo de Hunter. Bien, oiga, son graves sus acusaciones. Quizá ella los encubra. Por favor, deme algo, cualquier cosa, historias clínicas. No pueden haber estado tanto tiempo sin que nadie sospeche. Algo no va bien ahí. Tengo que recoger a mi hija, pero le suplico que, por favor, busque algo. Creía que nos recogía mi madre. Esta tarde me toca a mí. Venga, sube. Tengo que parar en el trabajo, pero volveremos pronto a casa. ¿Emily? Hola, ¿ha visto a Olive? Acaba de irse. ¿Cómo que se ha ido? La señora Moore la ha recogido. ¿Cuánto hace de eso? No hace mucho rato. Oiga, ¿va todo bien? Libby! Libby!
¿Qué está haciendo? Ha roto la ventana. ¿Y tu madre? No está en casa. Si sabes algo... Eso no es suyo. Por favor, pase lo que pase. ¿Qué es exactamente lo que pasa? Vamos. Solo quiero recuperar a mi hija. ¿Cómo estás? Hola. ¿Va todo bien? Espero que todo le vaya bien. Sí, yo voy a ir a... Se han llevado a mi hija. ¿Qué? Tamara la recogió en el colegio. No han regresado, no han llamado y no contesta el móvil. Olive no está, la tienen ellos. Hola, soy Ayomi. Oye, necesito que busquéis a una tal Olive Valentine, vista por última vez sobre las 3 de la tarde, en compañía de Tamara Moore. Gracias. Ya llegamos. He encontrado esto en un dormitorio de arriba. Hunter. John. John. El hijo de Robert Johnson. ¿Chico que cayó por un barranco? Sí. Dentro de un zapato vivía una vieja mujer. Tenía tantos hijos que no sabía qué hacer. Sin pan ni balas, agua y perejil, les daba una paliza y los mandaba a dormir. Espere aquí. Eres igual que tu madre, ¿sabes? ¿Qué? Creo que no quiero entrar ahí. ¿A dónde vas a ir si no? ¿A casa? No dejé esa puerta abierta. Vale, espere aquí. Sigo sin poder hablar con tu madre. Espero que no se preocupe. Y Olive, tengo que pedirte disculpas.
Por todo lo que te hemos hecho pasar estos últimos días. Espero que lo peor ya haya pasado. Deberíamos irnos. No quiero tener problemas. Bueno, Billy, es la hora. Tráela. Ya pasó. Vamos. Vamos.
Muy bien. Vámonos. Bienvenido a casa. Gracias, cariño. ¿Cómo te encuentras? Sigo perforado. Bien ventilado, supongo. Increíble. Sabía que podrías haberlo acabado tú, pero... Ya, no creo. No habrá dinero para las próximas vacaciones, pero... Podemos viajar en él a donde queramos. ¿Quieres dar una vuelta? Conduce tú. ¿No dijiste que nunca jamás? No, estropees. Rogan, Rogan, Alamaz, Zogon, Isla, Alamaz,
All my.